Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué odian el reggaetón? Es un tema que le he preguntado a personas pues que siguen el canal o por ahí amigos, sí. Se exaltan, yo creo que un poco más, y me dicen de qué me voy a morir. Es un tema bastante tenso y veo que hay mucho odio a ese género, ¿ok? Yo en lo personal no defiendo el reggaetón, también tengo mis críticas al respecto. Pero yo de corazón soy rockero, o sea, el rock para mí es, o sea, probablemente en el canal no lo muestro mucho, pero es el que me mueve, es el que desde el inicio de chiquito siempre he sido rockero. Pero quiero saber sus opiniones sobre el reggaetón, quiero que en los comentarios me pongan qué onda, o sea, realmente qué opinas. Puedes poner ahí, me caga el reggaetón y bla, está bien. Pero dame una buena opinión así. ¿Sabes qué? No me gusta por esto, por esto, por esto, por el otro. Yo tengo más o menos unas ideas del por qué la gente odia el reggaetón o le tira tanto. La primera canción de reggaetón que yo escuché, yo creo que fue la de Don Chesina, creo. O El General, El General. Tú eres mi mamita rica y aprieta. Creo que eso es considerado reggaetón. Si no es considerado, creo que la siguiente fue la del tra, 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 tra. Así que se queda como 2 horas la canción diciendo tra. Está tonta la letra, la verdad. Pero era pegajoso, era movido, pues no se me hacía tan malo. O sea, era normal, no lo tenía todos los días escuchando nada, pero normal. Pero bueno, para no desviarme, las razones por la cual la gente puede odiar el reggaetón. Número uno, puedo decir que es por la letra. Por ahí lo puedo entender. Dame que te doy, te pongo en 20 uñas, ponte en 4, te remango. O sea, hay una letra bien fuertona, bien mamalona ahí. Lo puedo entender, sí es cierto, o sea, sí está pesadita la letra. Pero también damos chance, o sea, hay otros géneros también que tienen letra muy fuerte. Si nos vamos aquí nomás en corto, el regional mexicano también. Algunos corridos así tienen letras muy pesadas, muy, muy fuerte. Y la respeto, pues es el género, es lo que se vive en ese género. Entonces no le tiro absolutamente nada. Todos los géneros eventualmente tienen una letra fuerte. Sin embargo, yo creo que las que lidera la lista, por decirlo así, es el reggaetón. Entonces creo que por ahí puedo entender por qué la gente odia el reggaetón. La otra razón por la que estoy pensando también es, yo creo, la falta de música. No soy un músico chingón así de que no, mira, yo soy no. Pero puedo entender porque el fondo es constantemente, o sea, se repite mucho. Y tiene 3 o 4 acordes la canción típica de si menor, se va a sol, re, tra, 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 etc. En términos de música, pues sí, sí es muy, no sé si la palabra sea correcta, es muy pobre musicalmente hablando. O sea, no tiene mucha composición, simplemente son instrumentos que van dentro del fondito ese que tiene muy marcado. Lo entiendo, lo entiendo. La otra que veía ahí en un video de YouTube, no me acuerdo cuál vi, que hablaban de la vestimenta y los artistas que la representan, por decirlo así, ¿no? Una vestimenta súper mamalona, pero pues ahí yo no, o sea, yo creo que ahí quedamos fuera, porque no se puede criticar la forma de vestir una persona. Mira, si a mí me da la gana o a ti te da la gana, te puedes vestir como te dé tu gana. O sea, nadie te puede juzgar al respecto. Es tu estilo, tu forma, eres tú, pues, ¿no? Entonces por ahí como que no se puede criticar mucho. Sin embargo, pues tienen unos estilos tan curiosos, ¿eh? Acá. Pero en fin, pues eso es. Cada uno es libre de vestirse como le dé la gana. O sea, y ahorita con las nuevas modas y todo eso, pues ni hablar. En la siguiente que estaba pensando, pues sí tienen razón. Y es la falta de talento en las personas que la cantan, vamos a suponer, cantan, ¿no? Y en esta sí, o sea, definitivamente cualquier persona puede agarrar, te metes autotune, en calor, un efectito por ahí, un reverb, lo que tú quieras, un efectito medio robótico por ahí, y estás listo, ya tienes un hit, ¿no? Y eso, o sea, sí es cuestionable, ¿no? Cualquier persona realmente puede hacerlo, ¿no? O sea, una rima de que te voy a venir en la cama, vamos a nana manana, me haces autotune, me corriges la voz, la pones muy bonita con la canción y listo, ahí tienes un hit. Ojo, no son todos, porque hay unos que sí rapean, hay unos que sí cantan. No quiero decir nombres, pero pues no quiero meterme con nadie. Sin embargo, sí hay algunos por ahí que, o sea, sí deja mucho que desear, la verdad. Pero hay otros que representan el reggaetón, que sí tienen talento, o sea, saben rapear, todo eso, como les dije. La verdad, yo en mis listas de reproducción no tengo ni una canción en reggaetón. O sea, les estoy siendo completamente sincero. Y no es porque odie el reggaetón, respeto el reggaetón. Yo en lo personal me encanta la música, yo escucho todos los géneros. O sea, mi lista de reproducción, siempre lo digo, yo no la puedo poner en un carro, en una fiesta o algo, porque te vas desde una canción de Eminem, por ahí terminas con una de Luis Miguel y de volada entra Master of Puppets, o sea, de Metallica, o sea, así de extremo. De verdad me gustan todos los géneros y reggaetón también lo puedo escuchar. Hay una canción, por ejemplo, que recibe mucho odio, pero no entiendo por qué, creo que es Déjala que vuelva de Piso 21, creo que así se llama. Y la canción está, no la pongo por derechos de autor, por problemas,
pero la canción está bonita, o sea, la escucho con audífonos, evalúo los instrumentos que se usan. O sea, está muy movida, entiendo que la puedes escuchar, te puede prender, por ahí echarte un baile con alguien, etcétera, en la discoteca, antro, boliche, como le digas. Entonces, en un pequeño resumen, pues me gustaría que me digan qué onda, qué opinan en los comentarios. Me interesa mucho saber qué opinan, o sea, me gusta mucho leer los comentarios, diferentes perspectivas de personas de ustedes, de otros países, etcétera. ¿Por qué odias el reggaetón? Ponlo ahí en los comentarios. Yo no lo odio el reggaetón, sin embargo, entiendo por qué ustedes lo odian. Yo le doy el respeto al género. Escucho algunas canciones cuando están ahí, las disfruto si tienen muy buena letra, muy buen ritmo, muy buen fondo. Bien, eso es, no me odien por mi opinión. Espero ver sus comentarios aquí en la parte de abajo, déjalos, me gustaría leerlos, me interesa mucho. Ahí compártanme qué opinan sobre eso, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Adiós.